queremos anunciar a todos los miembros de la comunidad universitaria, de la ciudad, del departamento, estudiantes, profesores, que hemos recibido el acta de inicio donde formalmente se autoriza el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Magdalena para, como laboratorio asociado al Instituto Nacional de Salud, para realizar pruebas diagnósticas de COVID-19 por análisis molecular. Es esta una importante noticia para la universidad. Ustedes bien saben el esfuerzo institucional que hemos hecho con recursos propios para que en un tiempo récord, más o menos 35 días, llevar a cabo todas las adecuaciones, la adquisición de equipos, la capacitación del personal, iniciar el proceso de habilitación, suscribir el convenio con el Instituto Nacional de Salud, tomar las recomendaciones de la visita de verificación que nos adelantó la Secretaría de Salud Departamental, y hoy podemos dar esta importante noticia que nos permite seguir contribuyendo de manera decidida en el diagnóstico oportuno del virus, pero sobre todo estructurar un equipo de trabajo base que permita poder seguir trabajando no solo en diagnóstico, sino en temas de investigación relacionados con lo que venga después de la pandemia. Para nosotros como universidad es muy importante contar con este laboratorio para luego poder hacer control oportuno en el caso de que retomemos actividades presenciales en el segundo semestre o escalonadas y poder tener un control sobre la salud de nuestros estudiantes, profesores, funcionarios, pero asimismo el aporte que podemos hacer con el diagnóstico para pruebas para Santa Marta y el Magdalena. Procurar que tengamos el apoyo y el acompañamiento de todos los entes del gobierno nacional, de los empresarios, de los gremios, para que las diferentes empresas también se vinculen a la operación del laboratorio de manera que entre todos podamos ayudar a garantizar su sostenibilidad. La universidad ha hecho una inversión significativa de cerca de 750 millones de pesos en una capacidad científica importante que le va a permitir seguir trabajando en temas de investigación relacionados con todo el tema de diagnóstico molecular aplicado a múltiples situaciones de investigación desde el doctorado en medicina tropical. Entonces quiero agradecer el trabajo y el compromiso de la Oficina de Infraestructura, de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, del equipo humano que ha estado al frente, la profesora Lida, la profesora María Teresa, el profesor Juan Carlos, la doctora Karim, la doctora Ángela, todos los profesores, la profesora Vivian, todo el equipo de investigación de la profesora Lida que se ha volcado hacia este propósito. Agradecer asimismo la oportuna visita y el acompañamiento de parte de la Secretaría de Salud Departamental en cabeza del doctor Bernal, el secretario, y su equipo técnico. Muchas gracias y esperamos que entre todos podamos dinamizar la operación del laboratorio y estamos, ojalá, pendientes de una gestión adicional que nos permita aumentar esa capacidad y sobre todo obtener aportes y recursos para todo el tema de reactivos y elementos de bioseguridad. Así que nuevamente muchas gracias a todos por eso y esto ratifica el compromiso de la Universidad del Magdalena con el desarrollo de Santa Marta y el departamento.